Many of the practices used by these companies have harmful economic effects. They discourage entrepreneurship, destroy jobs, hike costs, and degrade quality. Simply put, they have too much power. Their ability to dictate terms, call the shots, upend entire sectors, and inspire fear represent the powers of a private government. Our founders would not bow before a king, nor should we bow before the emperors of the online economy. Here's how the apparel company described working with Amazon, and I quote, Amazon strings you along for a while because it feels so good to get that paycheck every week. And in the past, for lack of a better term, we called it Amazon heroin, because you just kept going and you had to get your next fix, your next check. But at the end of the day, you find out that this person who was seemingly benefiting you, making you feel good, was just ultimately going to be your downfall, end quote. So Mr. Bezos, this is one of your partners. Why on earth would they compare your company to a drug dealer? Sir, I have great respect for you and this committee, but I completely disagree with that character. Has Facebook ever taken steps to prevent competitors from getting footholds by copying competitors? Congresswoman, I view it as our job to understand what people are finding valuable in all of the services that they use. And certainly if someone... Do you copy your competitors? Congresswoman, we've certainly adapted features that others have left. And because Google sells behavioral ads targeted to each of us as individuals, the more user data that Google collects, the more money Google can make. More user data means more money. Is that correct? In general, that's not true. I'm sorry, please. So you're saying that the more user data, it does not mean the more money that Google can collect. Congresswoman, most of the data today we collect is to help users, because scrutiny is reasonable and appropriate. We approach this process with respect and humility, but we make no concession on the facts. What began as 500 apps is now more than 1.7 million, only 60 of which are Apple software. If Apple is a gatekeeper, what we've done is open... No, he sido uno de los grandes. Exacto, están bajo la lupa. Tenemos a los más grandes empresarios del universo de la tecnología que en la noche de ayer comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos porque están siendo investigados por diferentes abusos y también son acusados de monopolio. Y claro, y ahí el paraguas empieza a abrir y los especialistas se preguntan qué tipo de impacto puede llegar a tener esto de verdad sobre el uso cotidiano que hacemos las personas de la tecnología. Y lo cierto es que no tanto, pero lo que esto de alguna manera implica es que ya los gobiernos están empezando a marcarle la cancha a estas empresas que están aumentando sus ganancias a niveles de verdad insospechados. Solo por nombrar un ejemplo, en el segundo trimestre de este año Facebook aumentó sus ganancias un 11% y Amazon un 40%. Quiere decir que crecen casi que sin control en varias partes del mundo y eso a algunos les preocupa. Recorrieron varios temas a lo largo de la comparecencia que duró más de 6 horas. Hablaron de libertad de expresión, de discursos de odio, de monopolio, como decíamos. Y también el que dio la nota fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque también fue parte de la conversación. Y él tuiteó que si el Congreso no logra ponerle un freno a esas empresas, él va a generar, a raíz de diferentes decretos, que las empresas de tecnología no es que paren de crecer, pero que sí dejen de estar tan presentes en la vida de las personas, porque ese es uno de los problemas. No se trata tanto del dinero que hacen, sino del volumen de información que manejan, del volumen de información que las empresas manejan y del nivel de penetración que tienen en la vida de los usuarios. Pero repasemos en el siguiente informe qué fue lo que pasó en la jornada de ayer y qué repercusiones podría traer en los próximos días. Amazon, Apple, Google y Facebook enfrentaron duras críticas este miércoles por parte de un comité del Congreso de Estados Unidos que investiga si esas firmas abusan de su posición en una pesquisa que podría sentar las bases para mayores regulaciones en el sector de la tecnología. Tim Cook de Apple, Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook y Sundar Pichai de Google dieron testimonio de forma remota ante el subcomité judicial de la Cámara de Representantes que impulsa la investigación. En pocas palabras, tienen demasiado poder, dijo el titular de la Comisión Antimonopolio de la Cámara de Representantes, David Cicilline, durante la audiencia virtual con los directores ejecutivos de las 4 firmas. Ese poder evita nuevas formas de competencia, creatividad e innovación, agregó el representante demócrata. Las plataformas dominantes ejercen su poder de manera destructiva y perjudicial para expandirse. Y aclaró que si antes de la pandemia ya se destacaban como titanes en la economía, cuando emerjan de la crisis sanitaria, serán más fuertes y poderosos que nunca. La audiencia conjunta, sin precedentes, fue convocada en medio de una creciente preocupación por el dominio de las llamadas Big Tech. Ante la situación de esas grandes compañías, varios legisladores se mostraron decididos a revisar las leyes del país para enfrentar su extraordinario poder. No obstante, la sesión se desplazó también hacia otros temas, como el discurso de odio, la moderación del contenido, la desigualdad económica, la privacidad y la protección de datos. E incluso a los comentarios del presidente Donald Trump en las redes sociales. Simplemente iré al grano. La gran tecnología parecía a los conservadores, dijo Jim Jordan, congresista republicano de Ohio. No es una sospecha, no es una corazonada, es un hecho. El demócrata Jamie Raskin, de Maryland, rechazó el argumento.
Si Facebook está tratando de reprimir el discurso conservador, están haciendo un pésimo trabajo. No entiendo este lloriqueo interminable de los republicanos, dijo. Nuestro objetivo es ofrecer una plataforma para todas las ideas, dijo Zuckerberg. Queremos darle voz a todo el mundo. La demócrata Pramila Jayapal, del estado de Washington, afirmó que Google maneja el mercado de la publicidad, pues actúa al lado de la compra y del lado de la venta, lo cual es un gran conflicto de intereses. Algunos legisladores buscaron bajarle el tono a las críticas de los titanes de Internet, que también fueron la voz por su innovación e introducción de nuevas tecnologías. El representante republicano Jim Sensenbrenner argumentó que ser grande no necesariamente es malo.